Soy Jonathan Gallego Montoya, estudiante de gestión administrativa del tercer semestre. Les quiero compartir mi cuento, el cual me imagino como un proceso de cambio en la ciudad de Medellín. Este le apuesta a optimizar la movilidad, mejorando el medio ambiente, buscando la inclusión y bienestar de todos los ciudadanos. El vagón de mis sueños, de tus sueños. Era un día soleado del 5 de noviembre del año 2022. Me encontraba en la terraza de mi casa viendo el lindo atardecer. Allí, imaginé cómo sería mi ciudad con un nuevo medio de transporte nunca antes visto en Colombia. Entonces, se me vino la brillante idea de un vagón que alcanzara las periferias de la ciudad de Medellín. Una sonrisa cubría mi rostro y con entusiasmo imaginé cómo contemplar mi hermosa Medellín desde lo alto en un solo vagón, donde todas las familias pudieran abordarlo para pasear, recrearse, trabajar y estudiar. Entonces pensé en lo siguiente. Con una sorprendente expresión facial en mi silla donde suelo descansar con un rico café, tenía a mi lado un cuaderno y lápiz. Me puse en pie sobre la silla y comencé a mirar las calles de mi barrio, e imaginé el oriente y occidente desde lo poco que alcanzaba a ver. Luego cerré mis ojos e imaginé el vagón por lo alto cubriendo toda la ciudad, recorriendo las comunidades de los sectores más altos y dije, ¡oh, qué maravilla! Se llamará City Vagón. ¿Qué tal si el vagón es una realidad para mejorar la calidad de vida de todos y todas? Abrí mis ojos, me senté y comencé a dibujar cómo sería mi idea. Estaba muy emocionado por cómo me imaginaba el mejoramiento de la movilidad en la ciudad a partir de esta idea. En aquel instante se acercó un lindo pájaro barranquero de los cuales suelen visitar mi terraza. Lo observé y con alegría le dije, «Hola, pequeña ave. Estoy pensando algo nunca visto para tu bienestar, el mío y el bienestar de todos en esta ciudad». Sacudiendo su cabeza continuó su vuelo ondulante. Fue allí donde me dije con gran emoción, «Sí, eso es lo que necesita nuestra ciudad, cuidar de la naturaleza, que haya menos automóviles, más inclusión a las comunidades medellinenses y atraer las especies que ayuden a mantener la silvicultura». Inmediatamente miré las manecillas del reloj. Ya tenía media hora imaginando todo e hice un dibujo ilustrativo porque se lo enseñaría a mi novia María José. Sé que me apoyaría con esta idea. Llevaba 2 horas, vaya que me demoré. Porque dibujaba y borraba. Mis manos sudaban y mi corazón se exaltaba. Salí rápido de mi casa hacia donde mi novia y comencé a narrarle mi invento mientras le mostraba mi dibujo. Nos sentamos en la sala de su casa y le dije, «Mira, te presento mi City Vagón». María José exclamó, «Wow, esto será novedoso». «Sí, será alto y comenzará en el río Medellín con los rieles necesarios para soporte. Irá de norte a sur, de oriente a occidente, y por las periferias de la ciudad transportará a las comunidades más vulnerables que están en esos sectores limitados a causa de la falta de buenas vías, fácil acceso y transporte público oportuno. La idea es que vaya a los sectores donde no llega el sistema integrado de la ciudad y de este modo, como en la cuarta patente, ayude a todas aquellas personas con discapacidades, a las que se les dificulta viajar en otros medios de transporte, priorizando la necesidad física». Jonathan, entonces será algo fenomenal porque se recuperará el medio ambiente que está tan contaminado en la ciudad. Se quitará de circulación tanto automóvil. Sí, María. Mi idea es que en Medellín no haya autos, que podamos tener más fauna silvestre porque City Vagón embellece la ciudad y al construirlo se plantarán más árboles a su alrededor. En los espacios del parqueo que haya arborización. Con este invento de movilidad seremos una ciudad más incluyente para los más necesitados, pues este nuevo medio de transporte evitará que aborden 2 o 4 rutas, pues ayudará a la economía y no tendrán tiempos tan largos de llegada a su destino. María José acentúa. Seríamos más innovadores al apostarle al bienestar y calidad de vida de todos. Hay que hacer real este proyecto. Imaginar hace parte de eso que quieres cambiar y no te atreves a pensar por miedos. Imaginar es el significado de lo que realmente se anhela en el corazón del hombre en busca de un bienestar.